Fue conocido como Chacalón por una serie en la que interpretó al ídolo musical del pueblo, pero su nombre, el que trascendió en la actuación peruana, es Gustavo Cerrón. Yo sé que puede parecer mucho, 50 hijos, pero es que yo tengo una hacienda que me quedó de la reforma. Y él, hoy, partió en un viaje que sorprendió a todos. Hoy día me enteré, fíjate, no pude expresar con palabras todo lo que siento. Lo peor es que es una más encima de otras y otras, ¿no? Parece que no se acaba la lista de gente que pierde la lucha. No lo podía creer, me enteré por las redes sociales. Sus interpretaciones destacaban siempre. Gustavo Cerrón es de esos actores que nacen para hacernos sentir que sus personajes estaban allí para conocerlos más. ¡No voy a permitir que se burlen de mí! No, Disney, nadie se ha burlado de ti. Sí, ha habido un malentendido, Disney. ¿Malentendido? ¿Malentendido? Donde realmente nos conocimos y nos hicimos amigos fue en Chacalón. Gustavo era un actor, además, generoso, muy buen compañero de chamba y muy autogestionario, siempre haciendo sus propias cosas sin esperar que lo llamaran necesariamente. Gustavo tenía esa simpatía, ¿no? Esa simpatía que todos nos moríamos por él, te juro. ¡Gustavo Cerrón, presente! ¡Gustavo Cerrón, presente! Quien hacía danzar a los cerros debió haber estado feliz que Gustavo Cerrón lo personificara. Es más, Gustavo, después de la serie, fue simplemente Chacalón. Personaje hermoso. Nada, gracias Gustavito por regalarnos tu talento. Te quiero mucho, hermano, a nombre de todos mis hermanos actores. Eres un hermano maravilloso, gracias de verdad. Reconocidas personalidades del ambiente artístico, aún sorprendidos por la repentina partida, recuerdan al gran Gustavo. Gustavo era un actor, además, generoso, muy buen compañero de chamba. Gustavito era un chico, pero tan trabajador, se reinventaba cada vez más, era un excelente padre, era un hombre excepcional. Pese a la pandemia, la ilusión se mantuvo viva en Gustavo Cerrón. Se tenía que avanzar y Abre los ojos, una serie televisiva que esperaba ver la luz los próximos meses, ya tenía varios episodios grabados. ¡Vuelve, Mónica! ¡Vuelve! ¡Vuelve! Su familia, que ha mantenido respetado silencio, habló con la banda. Nosotros tratamos de mantenerlo en reserva y en privacidad porque él así lo pidió. Él así lo pidió, nosotros hicimos todo lo que él ha pedido. Teníamos la esperanza de que todo iba a ir bien. Pero bueno, hoy por la mañana ya no. La esperanza se fue, ¿no? Ya no está. Quiero decirle a mi hermano que yo voy a hacer. Que yo voy a hacer lo que él ha querido hacer. No puedo creer hasta ahora que esto tenga que ser así. Hermano, yo voy a hacer por ti lo que tú tanto has querido. No lo voy a dejar inconcluso, lo voy a terminar. Fue mi primer amigo. Él fue el primero que hice un equipito de fútbol en el barrio y fue mi primer entrenador. Fue el primero que me enseñó muchas cosas. En la casa era así, era un segundo papá. Lo amo un montón y siempre he querido que él esté conmigo siempre, ¿no? Uno siempre ha querido acabar esta historia de viejito, siempre. Pero no se pudo, pero creo que más que yo decirle algo, quiero que lo recuerden como una persona que hizo mucho por su arte. Siempre fue un amante del teatro y del cine. Mi hermano se va en su ley, terminó siendo grabando su segunda temporada de su novela. No pudo más, pero se fue haciendo lo que le gusta. Gustavo Cerrón es el personaje que no muere, es quien trascendió. Películas, novelas, series. Maestro, Gustavo deja un gran vacío, pero como usted siempre pensó, hay que seguir dándole para que el arte crezca. ¡Gustavo Cerrón, presente! ¡Gustavo Cerrón, presente! Mientras nosotros lo tengamos en el corazón, no va a morir. Él siempre va a estar aquí.